Madre mía, qué rápido ha sido todo, tío. Ha sido como un cohete, colega. Bueno, vamos a ver. Good morning. A ver, nos hemos despertado, como habéis visto, hemos desayunado. Qué cara de susto, tía. Hemos levantado, hemos conocido a una perrita que nos ha estado acompañando ahí en el desayuno, ha estado con nosotros toda la mañanita. Otra perrita que se nos ha escapado. En la cuarta ya. Ya tendríamos cuatro perros. Más bonitos todos. Pero es que no sabemos si pueden subir a los autobuses. Yo he visto tuk-tuk con cabras, pero con perros no lo sé. El caso es que eso, que bueno, que ha sido todo súper rápido. Hemos desayunado, hemos organizado todo, pues nos ponemos en marcha, salimos a la carretera y decimos, uff, menuda cuesta hay que subir. No la vamos a subir. No sé, ¿está enfocado? Sí, un poquito más arriba. Oh, precioso. Sí, está aquí, ¿no? Y... y eso, hemos salido a la carretera, nada más salir a la carretera, que ya sabemos que había una cuesta súper tocha que subir, hemos dicho, puf, esto hay que subirlo ahora por la mañanita, no apetece. Y justo aparece un autobús aquí, lo paramos, se para, nos subimos ahí como hacen ellos, para acá, que pasa que estoy yo solo. Nos subimos al autobús y... Bueno, y ya queríamos subirnos a un carro. A un carro de bueyes. De bueyes. Sí. Pero claro, el hombre nos miró como, ¿pero por qué? Si hay un autobús que viene detrás. Claro. Y entonces nos hemos subido y nos ha dejado aquí, nada, escasos 2 kilómetros, lo que es arriba de la montaña. Nos ha hecho a 1 kilómetro, hay una otra estación de autobuses, y de esa estación de autobuses podemos coger un tren hasta Goa, que seguramente es lo que hagamos. Y ya está, bueno, voy a intentar salir ahí al filito a ver si se ve el castillo. ¿Tú crees que se verá? Sí, yo creo que sí. No sabemos cómo será ni este pueblo ni nada, ¿no? Danjira. Danjira. Pues no se ve el castillo. Se ve a Yusi, que no se ha enterado que me venía para acá. Y el castillo está pues detrás de esta montañita. Y ese muelle es el que, bueno, hacen como excursiones, que te dan una vuelta al castillo. No puedes entrar, por eso no lo hemos cogido, porque es solo una vuelta alrededor. Y ya está. Joder, hoy hace un día de puta madre. Hace un día de lujo. Esto me recuerda mucho a Galicia, creo que es. Galicia. No sé si es ahí donde estuve con mis padres, yo creo que sí. Que las Rías Baixas, ¿no? Que suben y bajan el nivel del agua. Y se quedan las barquitas aquí así. Las barquitas y aquí en este caso las vaquitas. También. Muy bonito. Sí, espera, bueno, si no fuera por esto. Esto es lo que mata a India, esto es lo que te echa para atrás, tío. Porque tiene sitios preciosos, pero es que no cuidan nada, no cuidan nada. No tienen ese valor por la conservación, o no sé, o no tienen un sistema de reciclado, de limpieza o algo, que también es verdad. Yo no he visto ningún camión de basura ni nada, Solo en Mumbai he visto un par de camiones así y la ciudad más limpia, eso sí, también es verdad. Aquí debe ser por eso. Bueno, corto y cambio.